¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarlos como siempre. Y hoy en un especial de pan ya vieron por aquí lo, lo que tenemos para disfrutar en esta hora de entretenimiento y de opinión para ustedes. Y hay algunas cosas que les voy a comentar, aparte de todo lo que nos va a comentar la invitada y obviamente conocer donde se ubica su panificadora, domicilio, la, las, las variedades de panes que tienen que nos trajo están formidables. El día de hoy, por ejemplo, yo traigo ya una edición especial de cerveza, de café de olla para esta noche de muertos, y el pan que nos trajo, bueno, hay el croissant. Nos está diciendo Noemí. Hay... Bueno, déjenla presentar porque yo ya estoy hablando del pan y no le he presentado mi querida Noemí. Muy bienvenida a este tu programa. No, muchísimas gracias por invitarnos y por no, tomarnos en cuenta como... Para su programa. Claro que sí, mi querida Noemí. Pues bueno, la divina comida es hablar, entre otras cosas, de comida, de bebida, uh -huh. de pasarnos a gusto un buen rato y los amigos que nos están viendo, pues también se la pasen a gusto con nosotros. Mi querida Noemí, bueno, aquí también una regla de oro: es el patrocinador de Mezcal ya se acabó con el Corona de Perlas y nuestro querido Checo Maravilla no nos ha venido a surtir. Sin embargo, en el, el último programa, el martes, uh -huh. vinieron las chicas Juni de Mezcal Mataverde, acompañado de Cariza, y pues bueno, nos dejaron una botella que abrimos dentro del programa. Mira, le tomamos bien poquito, pero pues bueno, vamos a, a degustar el mezcalito Mataverde, mi querida Noemí. Ay, caray, está bien le, le pusieron cola loca a este Ay, Ahí está, ahí está. Pásenme su copita, por favor, Noemi, para que vean. ¿no? Bueno, el perlado no se ve. Si no les estaría enseñando el perlado. Mi querido Nacho, ya vi que andas por ahí. Ay, ya, ya lo tiré, ya, ya me chorreando toda quería, la pierna. Peda segura, peda. Sí sí, 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 sí. <laughs> ¿Qué dice hasta arriba? <laughs> Huele muy bien. ¿Verdad? Sí. Mi querido Nacho, tú di cuándo, tú di cuándo de Mezcal Tierra de Castas, nuestro querido Nacho nos está viendo. Nacho Calicasta de Mezcal Tierra de Castas, mi querido Nacho, tú ya sabes, tú di pon que martes puedes, yo veo la agenda y con todo gusto te invitamos. Mira mi querida Noemí, te doy una Déjame, ya Me llame seco por acá enseñando el pierneo. Ya hay mensajes, a ver, por ahí nuestro querido amigo Alexander de Culiacán, Sinaloa, nos dice, hola, por fin se me hizo ver el programa, también soy fan de la comida rica, mi querido Alexander, pues muchísimas gracias y ve las delicias de panes que hay por aquí, no sé si de este pan hay allá en Culiacán, si no, vamos a abrir, vamos a hacer negocio, Alexander, y vamos a mandar una sucursal de la panificadora Cutsi. Quixy panividora sí sí, sí sí Oye yo yo yo, yo mencionando que era cutsi pero no sí ¿Verdad? Sí pareciera verdad pero sí. es Quixy ajá C U T No C U I X I Ay caray. C U I X I Quixy Otra vez. Cut no. No. <laughs> <laughs> Quixy Sí. Quixy. Sí. Uy, es... que ya iba a decir Quixis. <laughs> De eso se trata, eso se trata, que esté en la boca de todos. <laughs> los, los <Okay>. eh, <laughs> ay, sí. ay, la voz de allá de atrás, la voz de nuestro querido amigo Jairo. Sí. Este, ¿Qué más nos dice? Soy y uh, Ixi Sanat. Ah, ¿qué pasó, Mixi? ¿Cómo estás? Hola, por fin se me hizo ver el... Ah, no, perdón. Ay, Mixi. De veras, yo, yo diciendo que era... Es que a, a, anterior a ti está Sander Montana, que es... Alexander, de allá de Culiacán. Entonces leí tu mensaje. Ixi, perdona, <laughs> dice, soy Ixi, la del comentario, sí, sí, también Juan Pablo Portillo Álvarez del Castillo, ay, mi querido Juan Pablo, un saludote para ti, ya degusté la Bobir, no te, mírale, Memo no me dejó unas, no las tomamos todas, sino por aquí también tendríamos de patrocinador a Bobir, la cerveza de aguacate que está riquísima, y Jairo Cerriteño, pues obviamente nos está viendo también, mi querida, Noemí, pues, a ver, vamos a entrar en materia, primero háblanos un poquito de ti, eres, estás muy joven, este, ¿Cuánto tiempo tienes con tu panadería, con tu negocio? Pues, soy michelle Regín, soy copropietaria de Cuisipanificadora y pues, sí, estoy un poquito jovencita, pues, digámoslo así. Estás ah. joven, estás joven. Sí, estás estoy joven. jovencita. Y si no fueras joven de edad, joven de corazón. Sí, 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 claro que sí. Pues no. nosotros nos gusta decir que tenemos cuatro años, pero la realidad es que tenemos cinco. ¿Ok? Pero el primer año, la verdad que para nosotros sí fue un poquito complicado, que ¿Por fue qué, pues, mi Noemí? pues ero... o sea, pura falla y qué? No, de hecho no. fue poquito antes de la antes pandemia. Antes de la pandemia. Pero lo que pasa es que empezamos sin saber nada. Ah. O sea, yo no es como que yo esté de gastronomía ni nada. O sea, nos aventamos de a raíz de que yo me quedé sin empleo, mi pareja se quedó sin empleo, y pues estábamos así como, pues, ¿qué hacemos? ¿qué ponemos? Y de hecho iba a empezar como una pizzería. Ok. Era una pizzería, okay. pero visitamos una panadería y ya teníamos como lo básico, o sea, un hornito, una mesa, una batidorcita, y decimos, este, con lo que tenemos se pueden Entonces, hacer las pizzas. Un pizza? hornito, mi, Ajá, mi alegría. Sí, ¿qué más, qué más Ahí aprendiste, ¿no? ¿Sí? Ahí metías tus pastelitos. Sí. Con las muñecas fueron tus primeras clientes. Sí, desde, desde ahí comenzó a... Ah, y, Qué bueno. y pues la verdad que nosotros sentimos pues que el primer año, o sea, sí se toma en cuenta pues porque al final de cuentas sí son claro, cinco años. Claro que sí. Pero sí fue... Sí Empezando a, a perderse, sí. aprende. Sí, la verdad que sí, fue un, un año de, de poquito sufrimiento, pero la verdad que valió la pena. Tomaste lo... un curso, mm, no, o fue ahora sí no. como muchos este, autodidactas, conviste eh, el Mr. Google. La verdad es que cuando, cuando empezamos, eh, el apoyo que más tuvimos fue la de nuestros papás. Okay. Entonces, mi papá es el que sabe elaborar este pan y nos enseñó las nociones básicas, okay. porque él pues tenía su empleo y aparte pues iba como a darnos como capacitaciones, pero no nos queríamos quedar como con lo poquito que nos enseñó, sino que queríamos como aprender un poco más y nos acercamos a a personas que tienen otros negocios, otras panaderías, a ver si daban algún tipo de curso. Ok, sí. Pero la verdad que sí, sí nos negaron pues muchos. Se muchos, cerraron. Sí. Yo siento pues que el gremio de la panadería es un poquito así como egoísta, así. Y más así de que se escandalizó un montón de que yo soy mujer y así como de cómo. Porque en ese tiempo pues todavía no era tan normal como que panadería, son panaderos, ¿no? Sí. sí o, y las mujeres somos repostería, pero pues no. Nosotros queríamos aprender a hacer pan y... Y a raíz de eso, de que no nos querían enseñar y solo sabíamos lo básico, nos aventamos así a, a hacer como pruebas de. A de ojos a lo cerrados. Que, sí. De con lo que poquito que sabemos hacer como experimentitos, modificar cosas. Y yo siento que por eso luego sacamos así como las cosas. Eso vamos a hablar ahorita. Porque. Lo que los hace diferente. Ajá, como no sabíamos hacer lo que todos hacen, tuvimos que aprender a hacer algo nuestro o sea algo que dijimos pues es de nosotros porque es lo que vamos a saber hacer y fue como así como poco a poquito nos fuimos diferenciando y haciendo cosas distintas porque tuvimos que aprender con nuestro con nuestro conocimiento pues que me dejó okay. mi papá y ya de ahí a empezarnos a hacer pues, pues sí pruebas, ahora, ahora la sí como dijimos sí. echando a perder por uh -huh. así haciendo panes me, medidas ahora sí que tú sabes ay quedó muy dulce quedó muy poco dulce sí. y, y a ir combinando y... y arriesgarnos pues porque la verdad que sí que sí está complicado sacar cosas diferentes porque uno cree que siempre tienen que estar las cosas así o sea que pan conchas cuernos y no sé galletas no siempre lo mismo y que todos tenemos que hacer eso entonces también al principio fue un poquito complicado que las personas entendieran que es algo distinto a lo que ya claro, conocen claro Podríamos decir que tu pan es artesanal. Pues. Porque sale un poquito de no lo comercial, sino lo común. Uh -huh. Sí, lo podemos decir así, porque sí tratamos de. de no hacer lo tradicional, la claro, verdad. Claro, claro. Como que sí vamos de la mano, porque al final de cuentas, pues, le digo que traíamos las nociones básicas, pero sí tratamos como de. agarramos cosas virales. Okay. Cosas que están en tendencia de internet, y de ahí nos agarramos para transformarlo a lo que viene siendo cualquier tipo de panecito. Mira, Agarramos eso es la muy idea. Interesante. Dime entonces, ustedes son quienes hicieron la concha Barbie. Hicimos una concha en forma de honguito de Mario. Ah, por Mario Bros. Hicimos también una que era con chicken, que es una concha en forma de piernita de pollo, por lo que se hizo viral de y su esencia. Por eso sí recibimos chicken. Y tuvimos de todo, o sea, tanto crítica positiva que iban y haciendo sus memes, grabando llegan grabando TikToks, luego Pero también presente que sí se ofendía, pero siempre hay de todo. No, tú no no. Siempre, hagas siempre, siempre, siempre de y, todo. y miren, amigos, para que sepan de qué estamos hablando. Pues bueno, aquí están viendo un osito. No sé si esto tenga un, un trasfondo o es simplemente un, la forma del osito. Este, más que nada, sí es como por la cultura, sí que no nosotros estamos como de la mano de la cultura de pan japonés. Es, ah, hicimos como okay. una mezcla de, de ciertas regiones, que es entre pan japonés, pan de de origen así egipcio, francés, y en, pues en la región como viene siendo Asia, hacen muchas así que panes de temáticas de animalitos. Okay. Ahí es solo kawaii. Sí, Entonces sí. son así que osos, puertitos, todo todo, así. Nos han pedido aquí y nos han pedido a Snoopy un montón Ándale, de nace. veras. Sí. Bueno, para que sepan por qué pan diferente, aquí están viendo una concha fuera de lo común, una concha azul. Hay una concha, no es precisamente color tradicional, se ve un poquito más amarillo. Esta es, es una concha de costra de pay de limón ah, y esta es de mora azul. Oh, mira, ya, ya oyeron, no nada más es de que tengan diferente el color, sino hay por una razón. Esta, entonces, esta es de mora, sí. moras azules. Sí, es. Y esta. Es una costra de sabor pay de limón. La costra es esto de arribita. Uh -huh. Ahora bien, estamos hablando antes de empezar de lo que es el croissant o el cuernito. ¿Cuál es este? Es el cuernito tradicional, crocante, se ve luego, luego. A ahora sí me van a disculpar, eh, no traigo guantes. Me lavé las manos, <laughs> me lavé las manos. Al cabo nos lo vamos a comer entre nosotros así. Uh -huh. y, y aquí se lo vamos a, a confiscar a Noemí. Entonces, este es el cuernito tradicional. Hay mensajes, a ver, ya nos está diciendo aquí nuestro productor. comenten que no se la transmisión, Ah, caray, la transmisión, a, a ver, eh, déjenme ver dónde están, donde ya me quedé muy atrás. Ah, eh, ahora sí, Sander Montana desde Culiacán, saludos cordiales. Luego Nacho nos dice todavía con problemas. Eh, de la transmisión, hola Ce Ceci Ortega, no, no, sí se está viendo, a ver, díganos amigos si hay algún problema en la transmisión, creo que no Ceci Ortega, hola no sé si sea amiga tuya o es amiga nuestra eh, Quixi Panificadora, saludos saludos, por supuesto eh. a, a Quix, me imagino eh, Ignacio Calicasta, no se ve la transmisión, a ver Nacho, checa bien tu dispositivo móvil no sé si sea porque hoy viendo la transmisión, está viéndose y escuchándose correctamente. ¿Sí? <laughs> sí. Y luego como sí. me comentas. Sí. <laughs> este, Cuxi, eh, comparte y pasa con, por unas cortesías a Cuxi, Kuxi cu, y dale. El mezcal. Eh, el ándale, mezcal. el mezcal y la cerveza sí. que me tomé antes de llegar probando la shakua. Eh, café de olla edición especial de Noche de Muertos, bien alcohólica, 6 <laughs> grados de alcohol y medio litro, pues imagínense <laughs> ustedes, Martiux Frankiux, siempre está muy rico, lo hacía con amor, recuerdo cómo se dieron a conocer. Sí, es que le digo, pues que sí, ¿Cómo fue se todo. Se dieron una... a conocer. Fue lo que pasa que siempre hemos sido así como muy movidillos en las redes. Ajá. Y yo siento al principio... Era mucho de lo que se hablaba de nosotros, era que era una panadería de mujeres. Ah, Contratábamos okay. a puras chavas así como con necesidad y las capacitábamos. Entonces siempre se hablaba así como de que, ah, pues, panificadora tiene trabajando a, y de empleo, capacita. Solo <laughs> también nos hicimos esa, al principio eso fue como nuestros comienzos. Y luego querían trabajar chefs, así como ya personas para que los enseñáramos a hacer los tipos de tipos de pan. ¿Y ¿Cómo es de que hacen sí. un pan de color? ¿Cómo es que hacen esto? Marguius, eh, y sigue estando muy sabroso, perfecto. Nacho Calicasta, saludos Mezcal Tierra Castas, no veo la transmisión, mi querido Nacho, checa tu dispositivo, por favor, porque parece que eres el único que no estás viendo la transmisión. Frank y LRC, hola, ¿qué tal trajiste de las calabaconchas? Sí, iba a traer, si hay... eh, ah, no trajiste. Si no traje, le dije mejor chocolatín, y de hecho iba a traer, eh. ¿Y cuál es la ca el... ca cala? Ca ¿Cómo? <laughs> calabaconcha. sí. Fíjese, hacemos el pan distinto y aparte nos inventamos ahí, nos ponemos creativos con los nombres porque <laughs> dependiendo lo que es la forma lo mezclamos con la palabra. Si es conchita, pues ya con la terminación calabaconcha. Entonces es una concha en forma de calabaza. A poco. Ajá, o sea, le dimos el acabado así en lugar de azul, es Ajá. naranja y trae la la pestañita. Ahí va. Ah, ok, ok, ahí las están viendo. Bueno, ahorita las, las van a ver. Es, ah, aquí están las calabaconchas. Bueno, es una, eh, en forma también de lo que es el pan de muerto. Sí. Y pues bueno, es la combinación de también de algo que es de temporada como la calabaza. Uh -huh. Entonces va a quedar muy ad hoc con lo que es la noche de muertos y de temporada, pues la calabaza que es de temporada. Esperemos que la tengas pronto. Para traernos unas aquí al programa. Sí, ahorita les traje lo que pude, pero de todos modos va a ver que les voy a seguir. Y trayendo. amigos, este, hay quien quiera, aquí por aquí hay nos puso que una forma para que pasen por un pan a la panadería. Sí, la verdad, todas las personas que están ahorita en el en vivo lo pueden compartir y tenemos la dinámica de que si lo comparten vayan a la panadería por unas cortesías. Ahí está, unas cortesías de pan no vayan a creer que les van a una cortesía para ir al balneario de Atzimba o al Ibon, ¿verdad? <ríe> <Sí>. <ríe> venimos una, con nuestra unos cortesía sí, aquí está <laughs> unos panecitos ya las personas que lo conocen o nos conocen pues aquí está luego Zaira López Castro me encantan todos sus panes se ven preciosos yo creo okay. que Zaira no ha ido aún y Zaira ahorita comparte el en vivo y pues bueno, vas a poder pasar a panadería Quixi, Cuxi, Quixi, Quixi, ay, ay, ay. Sí, 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 sí. esos mezcales, de cerveza, uh -huh. a Cuxi, Quixi, Quixi, uh, uh, que la canción <laughs> por tu pan de cortes. Sander Montana, se ven muy ricos los panes, ahora sí es Alexander, el uh -huh. joven que nos ve desde Culiacán, que ahorita lo confundí con Ixie. Entonces, miren, ahí están también el pan de forma de muerto. Ah, ahora para septiembre, mira, tuviste conchas eh, de bandera. Sí. Oye, qué interesante. Aquí esta parece tortuga. De hecho, esas son las tortuconchas. ¿A poco? Oye, no, vamos No, vuelan. Vamos a tener un evento este domingo, por cierto, para quienes nos están viendo, ahí en el campamento tortuguero Eco, Eco Camp, en Barra de Pichin Lázaro Cárdenas, a las 6 de la mañana inician. Eh, es una carrera, se llama Tercer Trail Runner LZC. 5, 10, 15 kilómetros van a salir desde Barra de Pichi, van a, a comprender lo que es la playa, un tramo de terracería, un tramo de lo que es el Boulevard Playero-Playeréndira. Van a llegar al Bordonal, una comunidad que está ahí cerca. A lo que es la playa, van a regresar a playa y a las 10 de la mañana van a liberar, van a liberar tortuguitas. ¡Qué padre! Y aparte hay más, el 28 y 29 de octubre en el Avillal, allá también en Lázaro Cárdenas, cerca de mi Oasis, de la costa de Michoacán, el segundo eh, festival del pan y la empanada. ¿Te gustan las empanadas de allá de Lázaro Cárdenas? Con coco, con camote. Sí, etcétera. la de camote. La de camote, ¿verdad? A mí también. Y bueno, también, ¿qué otra actividad va a ser la Expo Tortuga? 27, 28 y 29 de, de octubre. Mira, te hubiera de, de invitar para allá para que llevemos las tortugas. Las tortuconchas, Y yo creo sí. que van a volar. Sí, Pero sí tendrías sí. que hacer una producción y yo creo que allá te tocaría. <laughs> eh, sí, padre. Eh, Fran eh, LRC. Soy tu seguidor desde Guadalajara. Les propuse las calabaconchas. Ah, Fran te lo propuso. Me parece que sí nos mandó por mensajito. Ah, muy bien, Fran. Pues mira, un saludote hasta Guadalajara, Jalisco. Y gracias por esa sugerencia. De ahí surgen las calabaconchas. Sí. Martiux, Frankiux, muy rico, por cierto. Eh, Quixi, panificadora, muchas gracias por tan bonitos comentarios. Martiux, sí. Eva Patangarvi, ah, esa es mi gorda. Es mi amiga. Ah, yo dije, ay, ¿cuál, cuál? No, porque ay, yo me sí. los voy a comer ahorita todas. Sí. Ah, pues Evita, un saludo para ti, ya recibió tu, tu comentario, Noemi. Mili Vargas Ponce, qué rico, mi querida prima, un saludote hasta Monterrey, qué bueno que nos ves y pues bueno, bueno, cuando vengas. Podrás llevarte, vamos a ir, te voy a llevar a la panificadora Quixy, ahora Quixy y este y te vas a poder llevar un buen surtido para todos mis primos allá en Monterrey. Eh, Zaira Lizeth López Castro dice saludos desde las desde la desde Vega de a la Torre Veracruz, Cuxy panific panificadora, saludos desde Veracruz. ¿Eh? Ya ven, nos está mirando. ¿Qué Brata tal? Eh, Martiux, Frankiu, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Y que se vea, ¿verdad? Uh -huh. Martiux, por favor. Mario Elena Trujillo Vargas, saludos. Quixy Panificadora. Ignacio lo está sigue viendo. Marcia Mades, Marshall Mades. Muy bueno el pan. Yo también los conozco desde sus inicios y siempre innovando cuando estaba en la Avenida Agricultura. Entonces sí, Es allá por la salida Pazporo. Ah, ok. Y uh -huh. ahora, bueno, no hemos dicho tu domicilio actual. Estamos aquí en Isidro Guarte, casi okay. frente del Instituto Ablancarte. Es el 545 guiona. Esto es de la Lázaro Cárdenas a, Pasando, ajá, a media una cuadra, media cuadra. Media ah, ¿me han, perfecto. Ya saben, amigos, Isidro Guarte es muy fácil de ubicarlo, uh -huh. casi frente a lo que es. El, el colegio Plancarte, o un poquito antes o después de la iglesia de es Fátima, pasando la iglesia de Digo, Fátima, sí, es sí. Fátima, ¿verdad? Sí, 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 ah, pasando un poquito, sí. no me digas que es en el edificio Sandoval, sí, ese, ah, pues me era enfrente del colegio Plancarte, ahí donde mi señor padre tuvo su consultorio hace muchos años, ahí era una clínica, Sí, particular. de hecho, a, a un lado, ¿A un lado, al el lado del hotel, sí, hotel y que eran puros consultorios, exactamente, sí. ahí tuvo. Mi papá, sí, sí. su consultorio, el doctor José Mercado. Un saludote a mi papá. Denise Espinosa Alfaro. El más delicioso pan de Morelia, 100% recomendado. Está hecho con mucho cariño. Se siente en cada bocado su delicioso sabor. Saluditos a los cuxis. Los quiero. Denise Espinosa. Una amiguita también. Ah, muy bien, muy bien. Martius Franquius. No lo cambio. Todos los días me como una conchita de nata. O sea, hay. Aquí ve. Ah, sí. sí. A, a ver, enséñanos. De por favor, hecho, mami. esta parece la, la vacuna del ah. Covid. <risa> <risa> por estas hacen la. De verdad que luego sí le batallamos un poquito porque, pues, es nata auténtica. Ah, oh, Pero tiene nata sí. o es. Esta a, a ver. nuestra conchita, esa es la única de vainilla, porque si Ajá. se mira, o sea, son puras sí, sí, cerezas... Sí. Raras. Morazo, ay, y raro. esta sí es de vainilla okay. y la rellenamos con nata fresca. Luego a veces sí nos preguntan que si sí si es nata porque en otras panaderías pues les venden gato por liebre. Sí. Y ya andan como pues sí con el miedillo <laughs> de que será o no será. Y esta de hecho es nata, nata, nosotros le ponemos así la Ahí se está, querido Y se coloca amigos. así la nata. Ok, tiene la, la nata congelada y ya sí. se la ponen. La rellenamos porque y se, ya. Porque se nota. Híjole, si mi mamá estuviera aquí, bueno, está en todos la, lados, mi señora madre ya, a ella le encantaba. Sí. Fíjate que hace años pasaban los lecheros a dejarte la leche, en, pasaban en camionetas, uh -huh. y tú ponías lo primerito, la recibías y la ponías a servir la dejabas reposar uh -huh. y se hacía la nata entonces ya retirábamos la nata la guardábamos en el refri llegaba mi mamá de trabajar y su concha con nata sí. concha bolillito taquito, sí, se hacían sí. también de nata ay, y, 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 y ya, me digas sí día ni medias porque tantas cosas que recuerdo con mi mamá que ay, voy a llorar eh, um, Brenda González ni me digan porque voy corriendo pues ya te dijimos, Brenda. ¿Cómo? Así que ve, si sí, está abierto ahorita. Sí, que lo comparte y horario? vaya por sus... ¿Qué roterías. horario? ¿Qué horario? Eh, estamos de lunes a viernes de 8am a 9pm. Ok. Pero las horitas. rellenitas de nata sí las encuentran diario a las 4. Ah, hasta las 4 de la sí. tarde. Lo que pasa es que como hacemos la concha, ajá. esperamos a que se enfríe para poderla partir y Ay, que la nata... Ok, pan fresco, ¿eh? Uh -huh. eh. Feritza Alimentos, saludos, mi Edgar. Mi querido Nelson, pues bueno, aquí este eh, un saludo para ti. No sé, tienes un taller de cerveza que le has denominado October Fest, y nos puedes pasar las fechas para mencionarlo y quien esté interesado, eh, as, asista a los cursos de Feritza. No sé si también den cursos de pan, mi querido Nelson. Sara Lisset López Caso, bueno, ¿cuántos mensajes hoy, el día de hoy? Está bien, está bien. Soy de Veracruz, estoy lejos de por allá, pero no pierdo la esperanza de algún día ir a probarlos. No, oh, muchísimas gracias. Zaira, gracias. cuando vengas, un gusto será recibirte. Habrá pan muy particular, cervezas muy particulares, Mezcal. mezcales muy particulares. <laughs> y te invitamos de una vez a que vengas a disfrutar aquí a la divina comida y recordarte que bueno como Veracruz, Michoacán también tiene muchos platillos y no nada más de la costa sino también acá de la región Purépecha que todo está muy originario en base al maíz, así que venga ya <laughs> tú programate tus vacaciones acá <laughs> te esperamos, recordar Michoacán el alma de México Marshall Mades Da gusto conocer gente emprendedora que comenzó desde cero y sí. que su negocio vaya en crecimiento. Enhorabuena, sin miedo al éxito. Ah, muchísimas gracias. Y vaya que sí comenzamos desde lo que platicamos mucho con Quique es que es indiferente empezar <laughs> desde cero, a empezar con cero, porque alguien puede empezar desde cero teniendo un capital así Correcto. monstruoso y nosotros empezamos de verdad de con lo más con básico cero. y y pues afortunadamente, de hecho, ahorita estamos bien contentos, hasta con Mezcal vamos a celebrar ahorita. Ah, estamos contentos porque de verdad después de cuatro Uy, que años... Que le pase quick por su sí, vasito. Que le vaya pasando, porque después de cuatro años, apenas este la semana pasada fue que le quitamos el último aparato que... Que tenían que todavía pendiente Ajá. de algún pago. Sí, ah, mira, porque bueno. todo este proceso ha sido de reinvertir, reinvertir, y de verdad que la panel es bien bonita pero uno sí tiene que ser bien constante y saber administrarse para poder seguir atiendo así como el más El que equipo. tenga panadería sí. que la atienda. Sí, ahora sí que... Pero miren, amigos, qué bueno. Yo creo que esto es para que ustedes también, si están dudando de emprender un... Ah, ah claro ah. que sí, como no. Ah, mira, ya ya dijo ya, luego, ya luego... Eh, que sí, y permítanme, déjenme servirle también... A, al otro copropietario sí es con Quick verdad sí cuí. de de Quixi un mezcalito para que se vaya relajando más de lo que ya esté sí. gracias mi Jairo oye pues entonces como les digo es eh, para quien esté dudando de iniciar algún emprendimiento pues bueno aquí está la la prueba que con constancia y ahora sí que encontrarse Encontrándose en una situación de cero todo, pues sí se puede. La cuestión es creer en uno mismo y aventarse. Sí, uno se tiene que arriesgar. Sí, ahora sí que el que no arriesga, no, no gana. gana. A ver qué más mensajes tenemos. Feritz Alimentos se ven, hermosos, mi Edgar, esos panes. Y ahorita los voy a probar, ¿eh? Ahorita los voy a probar. Martíux, Frankius, está muy rico todo lo que sea pan, no me lo pierdo nunca. Nacho Calicasta, ¿qué tal le pareció el mezcal Citrus a ella? Somos clientecitos de Tierra de Castas. ¿A poco? Sí. Ah, mi querido sí, sí, Nacho, sí. mira, nomás. Ahí va y nos visita también ahí a la panadería y está muy bueno. Ah, de hecho, bueno. ahorita que dijo, dije, bueno, nuestros meros moles. Ah, <risa> <risa> está mi muy Mi querido rico. Nacho, pues bueno, que está muy rico tu citrus de Tierra de Castas. Marshall Maedes. Lástima que ya no hacen las rebanadas que eran de mis favoritas y las conchitas que hacían en sus comienzos, aunque las que hacen ahora también son muy buenas. Extrañamos las de antes y las conchas de camote que nada más una vez me tocó verlas en exhibidor. ¿Cuáles rebanadas? Es, es que ese sí es pan tradicional, con el que le digo que empezamos. Ah, ok. O, o, ok. Marshall, pues bueno, de cualquier forma, lo bueno es de que hay, sigue habiendo variedad. Así que, pues bueno, ya lo que en su principio fue y ya no será, o quién sabe, a lo mejor ¿Qué? luego. Te hacen una edición especial para ti. Sí, claro. eh, Sander Montana nos dice, ojalá hubiera de esos panes acá en Culiacán. Pues bueno, mi querido Alexander, ahora sí te comento, pues a, a, empréndale, crézcale y ya tiene un negocio para abrir allá en Culiacán. Ah, sí, ya, ya se puso la dirección, amigos, para que la puedan ver. Ahí está. <laughs> y está el nombre para no equivocarme, yo Quixi. Uh -huh. ay, ay, sí. ay pálgame gracias, Dios mío. Ya, ah, sí, ya. <laughs> ya, hasta ¿Puedes? me aprovecharon. Van a ver, van a ver. Ahorita que salga, <laughs> eh, Sergio Maravilla, Micheco Maravilla. Que pues, ya, ya no, ya, ya tuve que sacar el, el, el mataverde que me dejaron el otro día. Porque otra vez usted brilló por su ausencia y no hay corona de perlas. Eh, Catherine Marlet, oye, tú tienes mucha seguidora con nombres muy, sí, muy particulares. Sí. Nos dice Katherine, brownies de chocolate son mis favoritos. Es que es brownie auténtico, luego ven como pedazos de pastel diciendo Ajá. que es un brownie y es un brownie auténtico. Con... Pero hablamos de, de brownie sí. normal. Sí, No vaya a ser más. que no, luego ya, ya los muchachos no, andan no, no. Andan con esa que el otro día vi vi un TikTok donde sale una abuelita. Ay, vas a ver, jajaja. Ja, 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 vas a ver, ay, agarra de tus plantas para hacerme un deja, ja, 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 Deja que se me baje, jajaja. Ja. <laughs> no, así están normales. De, Muy mo bien. de momento. Ah. Vamos, a, vamos a probar. Ay, a jovenazo, ya ves, ya. ya no oyeron eso. Uh -huh. Nacho Calicasta ya se está viendo. Ay, bueno, era, mi Nacho eras el único que no veía, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Catherine Marlet, eh, Brown, ah, no, ese ya lo leímos. Fer, e BG, saludos, Fer, BG. Saludos, bueno. mi Fer, saludos. Eh, Ciudad Locura, te encargo unas de Natami Edgar, saludos para ti y tu invitada, mi querido Frisito, en, en mi también casa, Ciudad Locura, en Lázaro Cárdenas, donde transmito al calor de la costa, bueno, ahorita estoy por acá en Morelia, pero pues siempre estaré al regreso en Lázaro Cárdenas, nuevamente ahí en también mi casa, Ciudad Locura. Por supuesto que sí, mi querido Frisito, eh, por ahí eh, a fines de meses andaré yendo por allá, y con todo gusto te llevo. Feliz eh, alimentos. Podemos hacer una cerveza de pan como la hacen en Inglaterra con tu invitada. Solo necesitamos los panes que se le queden, que creo que no le quedan porque se ven riquísimos. Uh -huh. Esto quiere decir que Feritza, que también elaboran eh, cerveza. cerveza, el maestro cervecero Nelson Josué Casas Hernández, te, te comenta que si se les queda algo de pan, se lo pueden llevar a su taller de elaboración de cerveza y utilizando ese pan, de hecho, la cerveza es pan líquido, uh -huh. prácticamente son lo mismo, nada más la cerveza es líquida, pero utilizando tu pan, tus residuos de pan, hacer una cerveza, eh, como él comenta, como las que se hacen en Inglaterra, entonces sería, A sería estar, una colaboración ¿Sí? entre Feritza y Quik, Quixi. Quixy sí. Panadería, eh, Luis Armando García, Amo su pan y eso que no lo he probado. <risa> <risa> bueno, yo también no lo he probado y ya lo amo. <laughs> pero esa conchita de nata me está diciendo: eh, soy tuya. Sí, sí, soy tuya. Guitos. Eh, Maite Campos, mi querida Maite, un saludote hasta hasta California. Qué gusto siempre saber que mis paisanos de allá de California, de redwood City, California, en la guililla Michoacán, allá en California, nos están viendo. Y pues qué gusto poderte saludar, mi querida Maite. Saludos a todos por allá. Eh, Marliux Frankyux, enhorabuena por continuar. Siempre se puede y ricos. Dani García, saludos a Noemí. Me tocó probar su rico pan. Hoy en día vivo en Veracruz y pues con las ganas de volver a probarlos. Otra veracruzana. Sí. Oye, tienes mucha clientela, mi querida Noemí. Pues la verdad es que sí nos hemos aclientado ya un poquito, pero más que nada es todo la recomendación de, de boca en boca, o es sea, lo que habla por nosotros en nuestro producto. Y a través de redes, veo. De redes, pero realmente ha sido todo, porque de hecho nuestro local está súper sencillo, Tengo ni un letrero. ¿En Ni serio? Creo, porque nos enfocamos mejor en hacer las cosas bien, o sea, nuestro producto es el que va a hablar. por Bueno, nosotros. y el, eso habla muy bien de, de la panadería en general, porque buscamos, varios buscamos la calidad. Yo soy mucho de pan tradicional, mi querida Noemi, de hecho uno de mis panes favoritos, no sé si conozcan la jarochita. No. Ok, la jarochita queda bajando de la merced dos cuadras y media, y hacen unos bisques doraditos con manteca que me encantan y los hacen desde hace años de generaciones, ya han pasado a mejor vida pues sus, sus padres, sus hermanas, uh -huh. siguen por ahí. Y pues yo sigo yendo a comprar de ese pan. Eh, y me encanta mucho, y no lo voy a dejar de hacer. Pero estas nuevas opciones que está dando Quixi, pues créeme que son harto interesantes. Ya Jairo hizo un reportaje en Monitor Expreso. Uh -huh. Y, y yo le decía, bueno, ¿dónde es? Pero se me olvidaba preguntarle cuando lo veía, porque yo soy bien panero. Sí. Yo sé que soy diabético y ay, no, no debo, no debo. A todos lados por acá me bombardean: sí. pan no, pan no, pan no. Pero ya hago ejercicio. Ya Digo, lo compensa. Ya, sí, porque hay, hay unos comentarios que hacen algunos doctores: bueno, si te vas a comer un pan, cómete una fruta primero, cómetelo y haz ejercicio. Y pues bueno, estamos tratando. usted <laughs> para... proceso. Sí, sí. <laughs> eh, a ver, hay más saludos, Marcos candona Saludos desde Puruándiro, señor Edgar. Mi querido Marcos, un saludote también para ti. Y pues bueno, cuando vengas por acá, Morelia, mira, ya sabes. Quixi, Panadería. Aquí en Isidro Guarte, ahí por la iglesia de Fátima y casi enfrente, bueno, más bien enfrente de del colegio Plancarte. Eh, Tino Farías eh, DJ. Saludos a Noem Noemí desde Celaya, Guanajuato. Pues, saludos, no es, ¿De dónde eres a tú? Zelaya. Yo de aquí de Morelia. ¿Y por qué tanta gente de fuera? Lo que ah yo, yo digo que debe ser por medio de, de Instagram y de TikTok que nos sigue así como gente de otros lados. Porque ah, en okay. Facebook están nuestros clientes que sí son la mayoría de Morelia. Ajá. Pero en TikTok y en Instagram pues como son muchos seguidores pues ya son de otros lugares. Y, y créeme que para las redes sociales como las, la, las últimas redes como TikTok e Instagram, este tipo de innovaciones, pues estamos viendo el resultado, sí. ¿eh? Y si hacen muy buen trabajo. Eh, Martius Frank Hughes, el pan de muerto súper riquísimo. Eh, y ya lo están haciendo, ¿verdad? Sí, ya, ya lo están haciendo. Sí, ya, ya Viene un de... evento, uno que yo encabezo allá en Santa Fe de la Laguna, el 1, 2 y 3 de noviembre. Te voy a hacer un pedido especial de... ¿Cómo es? ¿Calaba, ¿cómo? ¿Calabaconcha? Calabaconcha, sí. <laughs> ay, 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 ando muy mareado hoy. <laughs> también tenemos un pan de muerto negro. ¿A poco? Sí, de hecho este, <laughs> se o sea, llama la atención de entrada porque está totalmente negro. Ahorita no lo traje, hay, pero... Ahí no vete. Va a ser juego con la cerveza. Sí, y de hecho también hay pan de muerto morado. Ajá, la de bueno, la palabra va, a quedar, va Oye, a quedar muy bien Pues te voy a pedir de todo un poquito de ese pan para llevárnoslo sí. a la muestra cervecera Santa Fe de la Laguna, sí, que la claro realizo que sí. por cuarto año consecutivo nos vo volvió a tocar entre semana, pero de, de cualquier forma sigue habiendo gente, viene sobre todo mucha gente del extranjero y del de, de exterior del estado, uh -huh. de fuera del estado eh, Tino Farías, DJ, saludos a, Ah no, este ya lo leímos, ¿verdad?, Sí. Eh, ah no 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 o sí. Sí el de. Ay, ah sí desde Zelaya. Ciudad Locura nos vemos en Morelia la próxima semana. ¿Cuántos cocos te llevo? Ay mi querido frichito <laughs> No pues tráigame como unos diez, como unos diez para que Juanito los 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 uh, abra y tener nuevamente agua de coco de uso diario porque vaya que extraño mi agüita de coco yo allá viviendo allá yo viví cinco años en Lázaro. Sigo teniendo mi casa mm -hmm. por allá, y pues el agua de coco, pues la tenemos de uso diario. Sí. Entonces, pues ya, ya le, le extraño. extraño. Fresquecita. Tino Farías DJ, saludos a la guapa panadera, saludos a Noemí desde Celaya, Guanajuato. Eh, Juan Raimundo, queremos sucursal en CDMX. Sí, nos dicen. Oye, oye, mi Noemí, no, 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 no. Eh, te voy a dar mis redes sociales. <laughs> o, o aquí en Monitor Expreso. A ver, Jairo, contrata a Noemí también para redes, eh, Ciudad Locura. Y si ponemos sucursal en la Placita de Morelos o San Juan de Alima. Eh, bueno, pues todo se puede, mi querida Noemí, creo que pudieras dar algún curso, y sí. bu eh, bueno, es que también mi querido Frichito, el pan que hay en, allá en San Juan de Alima, y allá en la, la placita es un pan muy rico, hacen unas tortas con una especie de, de sema, Ajá. Eh, eh, y, o sea, en vez de, de bolillo, y ah, qué riquísimas, fíjate que cuando andamos en campaña, bueno, yendo a entrevistas en campaña... Eh, íbamos bastante aquí la allá a la placita a buscar pues hasta este, los candidatos que estaban dando y compramos mucho ese pan yo creo que ahora mi querido Frisito cuando vengas para acá pues pasar a panadería Quixi llevarle también allá a tus hijos y a todos por allá para que conozcan también el pan de acá e ir viendo por supuesto el abrir sucursales allá en la costa de Michoacán. Ay, Ay, ya me desde tantos mensajes mensaje ah. mí, no de mí. A ver, que Yo voy a, a probar hacer? la concha mientras tú habla y, y di mm. algo. Mientras <laughs> se come la conchita, mientras me se... como la concha. No, pues la verdad que me da muchísimo gusto estar aquí. La interacción con la que, con todas las personas, sus seguidores, mm. nuestras nuestros clientecitos, sus seguidores de las redes también. Estamos muy contentos y mm. pues también compartan el en vivo, vayan por las cortesías. El pan que nosotros hacemos, pues sí. Si, si buscan pan tradicional, a lo mejor no es la panadera que buscan, pero si buscan probar un pan distinto al que ya están acostumbrados. Siempre buscamos la innovación, sí. lo diferente. ¿Para que Para salir de la rutina. Sí. ¿sí? Eh, está bien que nos guste el pan como a mí el de la jarochita, pero después de tres semanas de diario comerme mi, mi bisquetito con el café, pues digo, ahora hay que variarle sí. un poquito y la verdad que sí y mira estas opciones oye está sí. deliciosa y sabes una cosa yo que estoy que a mí no me gusta tanto lo dulce no está tan dulce no de hecho es algo que nosotros mmm, nos caracteriza un poquito también aparte de ser pan distinto nuestras recetas son bajas en azúcar no utilizamos casi sal y nada de como usted dice, a lo mejor los biscuits de manteca, pero nosotros no usamos nada de manteca, nuestro pan está elaborado con pura mantequilla. Mm. Y siento que eso es lo que le ayuda bastante a el sabor. Ya no es tanto el azúcar, porque luego a veces también uno llega a probar un pan que solo está azúcar. O sea, sabe azúcar, azúcar y no le encuentra uno sabor. Y este no pues lleva la cantidad, nada más lo mínimo necesario para que el pan se pueda formar, pero sí si no está, no están empalagosos. <laughs> el sabor que predomina, pues, es la mantequilla y más mensajes. No se puede mensajes. comer, solo uno. Romero Pérez Romero, el chocolatín es lo más delicioso, uh -huh. el mejor pan de Morelia. Uh -huh. Vámonos. Sí, ay, esos son los chocolatines. Ah, sí, a, a ver, enséñalo a la cámara, mi querida Noemí, por favor. Ahí no es están los chocolatines para quien lo esté viendo. Fíjate que de un tiempo a la fecha, hace, a, hace cinco años, si mal no recuerdo, y no me fallan, cuando estaba en Morelia tenía otro programa, La Divina Comida, Ciudadano Edgar, y había un amigo, David Vázquez, que, que emprendió, a primero cerveza, pero luego terminó haciendo pan, pan para, di para diabéticos, mm. que era mi patrocinador, y este, y yo decía... Pan sin huevo. No, a ver cómo era. Pan sin azúcar y sin huevos. <laughs> o sea que no le ponía huevo, sí. ¿verdad? <laughs> pero con muchas ganas, sí. decía. Pero lo hace con muchas sí. ganas. Sin huevo, pero con muchas <laughs> ganas. Entonces, este. Y otros amigos empezaron también emprendimientos de pan diferente. Sí. Eh, en ese caso, en aquel momento, pues la diferencia sí. la hacía el que usaban stevia el que uh -huh. usaban otros recursos, o está todavía la actual panadería 91, no sé ¿Sí? si la conozcas, que hace pan también muy particular, más eh, tipo recetas europeas, más o menos es, es lo que veo, yo este también consumo mucho de, de panadería 91, pero sobre todo el pan que es para comer con alimentos, Ajá. Eh, esto es los baguettes... Eh, o etcétera, tiene mucho pan para de salado, sal. Uh -huh. de sal y es lo que yo más les compro dulce hacen poquito, hacen unos roles con mucho glass arriba, pero glass que no es de azúcar no recuerdo bien cómo es muy rico, pero son pocos los que hace dulce pero este pan que tú haces o que hacen en, en Quixi, eh, es muy diferente, mira me voy a atrever a, a probar otro pero ¿cuál me recomiendas tú? ¿Qué, Yo ¿qué le recomiendo creemos? que primero pruebe el croissant. Eh, ¿sí? sí. A ver, vamos a probar el croissant. Ay, está muy crocante, miren, sí. se, se... Ay, y me encanta también esto, sobre todo sopear, pero aquí no puedo sopear. Le voy a un chocolatito, ¿verdad? <laughs> no, sí, de ver. <laughs> mm. Yo siento que cada cada lugar tiene como su diferenciador, tanto mm. ahí así como lugares porque yo siento, o sea, hay algunos que hacen todo lo mismo, otros que tratamos de ser un poquito diferentes a lo que ya hay, pero cada uno como que tiene su especialidad en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros si sí hacemos pan de sal, pero nuestra especialidad es el pan de dulce. Uh -huh. Y hay otros negocios que hacen el pan de sal rústico, que también es muy bueno. Y así como que cada quien tiene como sus. Sí, sí, sus sí, mundos, sus particularidades sí. Oye, está riquísimo. Está delicioso. Le, le, quiero descubrir las notas que ahorita eh, en mi paladar eh, descubrí pero pues bueno lo estoy descubriendo voy a necesitar darle otra otra mordida pero son unas notitas para empezar el crocante está delicioso sí. y bueno en la mente el hecho de, 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 de que suene el por eso tienen tanto éxito los doritos las, sí. las papitas eso gusta mucho pero el sabor está delicioso... tiene un sabor... Eh, amaderado incluso... pudiera decirlo... no sé qué, qué maravillas hacen aquí... es un... se traslada a Francia totalmente... O sea, es, utilizamos el procedimiento... de dos días de elaboración... Mm. en el nuestro croissant... y como le digo la mantequilla... pues sí tiene mucho que ver... la calidad... y pues este croissant... se caracteriza como usted dice... O sea, tiene la corteza está crujiente... Pero por dentro sigue estando uh -huh. húmedo por la mantequilla. Entonces no es un pan reseco que cueste trabajo como pasa. Al morderlo, lo crocante de, de fuera se hace sentir muy rico en la boca, pero efectivamente uno pudiera creer que está relleno incluso. Uh -huh, pero pero no necesita. Es el pan, el, el pan. En, uh -huh. el pan en sí, y la mantequilla, fíjate que tienes toda la razón, este, se siente el, el suave notas. dulzor de las notas de la mantequilla, porque no es tampoco un un croissant dulce, dulce, no, es un croissant bien balanceado, delicioso, y ténganme envidia. <laughs> y sí, de hecho, este pan pues, nosotros, por lo complejo que es el proceso, tratamos de hacerlo una vez por semana o una vez cada 15 días porque o sea si sí es demasiado uh -huh. difícil elaborarlo y más que nada por las temperaturas porque es una son un procesos que se la trabaja en frío entonces pues el clima sí interfiere mucho nosotros en el local pues eh, no tenemos aire acondicionado entonces nos tenemos que adaptar a cómo estén las temperaturas uh -huh. del, del local y Pero con pues estas sí. temperaturas locas. Sí, de que llueve y luego el sol, Ajá. ¿no? No, amanece, hace frío. Sí. Mediodía te estás muriendo de calor. Y ve ahorita, ahorita por fortuna, ni está haciendo mucho frío, ni está haciendo calor. Estamos en una en una temperatura Augusto. ideal. Célic Mendoza, adame me guardan pan, por favor. Una compañera periodista uh -huh. y también colaboradora de Monitor Expreso. Mi Célic. Aquí está Alexis, aquí está eh, Jairo, está Irwin, Juanito y tu servilleta. ¿Quién, ¿Quién sabe? Saber. Voy a tratar de luchar por guardarte. <ríe> <ríe> y si no, ya sabes dónde está la panadería. Que vaya por sus cortesías. Ah, ahí está, ahí está, mi Ya tienes cortesía, sobre todo para tu niña que le va a encantar el osito, el osito. se uh -huh. lo vamos a dejar a tu niña. Eh, Alan García, saludos Edgar Mezcal, amor mío, mi querido Alan un saludote para ti, para, para tus hijos, para tu esposa saludotes a todos y el otro día platiqué aquella anécdota de cuando nos invitaste, invitaste en Tarímbaro, el mezcalito de marihuana que no nos aguantábamos <laughs> la risa saludos mi querido Alan eh, Alejandro Villaseñor Álvarez saludos mi estimado Edgar, mi querido médico chingón, ahora doctor porque tiene doctorado mi querido Alejandro Villaseñor, un veterinario muy particular, con mucha sapiencia, en, eh, sobre todo en el tenor de los elefantes, ha, ha hecho autopsias de, de estos grandes paquidermos. Uh -huh. Y pues bueno, mi querido doctor es toda una eminencia, un querido, un, perdón, una, ando trabado por la cerveza, mezcal, mi querido Alex. A ver si vienes a acompañarme. Pronto, también ex co conductor de las divin de la de las de bebidas divinas, ay te digo orando bien trabajo. Eh, María Elena Trujillo Vargas, irresponsablemente exquisito. Uh -huh. Y sí, porque estoy diabético ya que estoy comiendo <laughs> come pan. <laughs> Pero bueno, el Un que yo me lo doy diario, y ahora que ya lo probé, ahí no me van, ahí te voy, ahí voy a estar. Ahí va a estar, sí. Célic <laughs> Mendoza, dame, gracias, gracias, claro que sí, como no. Alejandro Villaseñor, por supuesto, mi estimado, mi querido Alex, es martes, ya sabes, el martes que tú quieres. Mira, ya me llené de, de los panecitos, síguele tú, mi querida Noemí, yo sé, déjame, que me, ay, ¿dónde está? Acá está. Que, le, que, me, que me sigan teniendo envidia. Con el miren. croissant, sí. Oh, mm. Pues bien, ¿qué les platico? Como pueden ver, habla más este... <laughs> ya cuando se prueba, ya se sabe la calidad. No es, no es tanto que les tengamos que decir, sino que lo vayan y lo prueben mm -hmm. ellos mismos. A los que hayan compartido el envío de verdad, pueden ir con toda confianza a la panadería en Isidro Huarte. Y les vamos a dar sus cortesías, vamos a estar hasta las 9 y pues ahorita... ¿El Así pan? que córrale, córrale, ya saben, van a decir, lo acabo de ver en la divina comida de Monitor Expreso y expresamente les van a dar un panecito. De cortesía, claro que sí. ¿Va a ser sí. el que sea mi querida Noemí? Sí, pues ah, ya ahí ahorita a ver de cuál hay. Así de que, que hay disponible. abusen en es, digo, perdón, aprovechen <laughs> en este momento que la pedería Quixi se pone muy Dadivosa. ¿Sí? No. sí. Muy sí, dadivosa, mis, mis queridos. Amigos. Otra cosa, mi querida este, Noemí, me estabas comentando que también hay pan de sal. Sí. Pero, ¿qué tipo de, de panes de sal pueden encontrar? Pues, este. No, no hay preparado. No quiero, no quiero sonarme, presumiría, ¿verdad? Ah. No, <laughs> Pero hazlo, Nos hazlo. acaba, nos acaba de, de llegar un hornito. Ajá. Que se puede decir, pues, que ya es un horno como de competencia. Órale. Y pues es un horno ya industrial de piedra. Ok. Que se trata de, de que imita el pan en los hornos de antes. Ya sí, ah. que normalmente los hornos eran, pues, con la piedra, ah, el acabo sí el sabor, es, es totalmente barro diferente. Y, todo. y ese horno que nos llegó es especial para el pan de sal. Ah. Entonces, como le digo, nosotros estamos especializados en el de dulce, pero ahora con el horno, pues, ya iniciamos otra vez con. Con nuestro panecito de sal y lo trabajamos igual, con masas madres, harinas de centeno, y Oye, igual, riquísimo. o sea sin azúcar. Nuestro pan de sal no lleva nada de azúcar porque también tratamos de tener como el Pero hacen únicamente pan, no hacen algunas especialidades que traigan, por ejemplo que un baguette de, de alguna cosa, un pan que trae eh, arriba así tipo las como pizzas, la foca, si eh, ándale mamá. focaccia ¿no? Algo sí, así se, se llama. Este sí las vamos a elaborar, pero lo que pasa que nuestro King Tela pues pide mucho el de el de dulce. Lo que queremos empezar a hacer son como pizzitas individuales por lo mismo que estamos enfrente del colegio y esas también nos quedan muy bien con la con la masa madre. Entonces como eh, la preparación más hay de tipo estar, ¿es que baguette? Vender. Baguette hacemos, bolillo de nata también. Ay, poco, no, ay, ay, ay. Bolillito de nata Mira, y. Mira, el... hay otra panadería a la que voy mucho, que, que es la de los de Ortiz, ajá. Que es pan de nata. Ajá. Ajá. Ahí compro mucho, pues este, hay unos panecitos con fresa adentro. Ese le gusta mucho a, a mi pequeño balam. Y este, y se lo llevo un sobrinito segundo, y se lo llevo siempre. Voy, compro dos, tres, cinco. Y, y me compro un pan de sal que es con el que regularmente como. ¿Hay pan de trigo también con ustedes? O... Sí. sí, ¿Sí? hacemos integral, hacemos de centeno, hacemos el blanco y el y el que es el bolillo de nata. Pero es el que más pide la es verdad. Ese, tengo mucha duda, ¿cómo será? Eh, en la elaboración de la masa, nosotros incorporamos la nata. Como Ajá. somos distribuidores aquí, Morelia, de una nata ah. que traen desde mm. Querétaro, pues mm. tenemos la verdad suficiente como para elaborar las conchas y el bolillito. Entonces el bolillo pues viene siendo el pan de sal en el horno de piedra con masa madre y aparte enriquecido con la nata. Entonces pues al final de cuentas sí es un bolillo con la corteza crujiente, uh -huh. pero por dentro no está reseco, no está pelmazado y tiene así como ese sabor cremoso. De hecho nosotros lo consumimos como el molletes, uh -huh. en tortas. De hecho una vez se nos ocurrió de pues comemos en el negocio, Ajá. Estábamos comiendo y estábamos preparando unos molletes. Partimos el bolillo, preparamos el molletito y a quick se le ocurre tomarle foto. Y era así: yo se tal cual un mollete de con frijoles y unos este, hojuelitas de ajo. Ok, las publica y llegaron pidiendo que las tortas de frijoles. <laughs> es por eso que te preguntaba sí. si no hacías algún tipo de pan ya elaborado. Y nos dio gracia, pues, porque dijimos, bueno, nosotros teníamos que compran el bolillo, pero ya llegaban pidiendo la preparada, pues, con los pijamitos. Es que yo vi esta imagen y era el bolillito <laughs> con en <brigoles embarrados> <laughs> ¿verdad? Y es que vine desde bien lejos porque, me... sí. Y digo, pues, yo hoy tengo frijolitos. No, como que ya? me Déjenme, los ¿sí? hizo. <laughs> pero sí, fueron Ya lo hago en casa. sí. sí. Resignados, <laughs> pues, pero. A ver, hay más mensajes. Sa Sa Saúl eh, Rivera Fortanelli ¿Cómo aprendiste a hacer Esas masas laminadas Tan buenas? Para el Croisán sí tomé un curso okay. Un cursito que me pagó mi mamá De igual es Croisán y masas laminadas okay. En una escuela de aquí de Morelia y vino un chef De México que también tiene un eh, Una repostería de como más pan de especialidad y viene aquí una escuela de Morelia a dar, dar y, talleres. Y fíjate que ahorita que hablas de eso ahorita me recordé había un, un francés aquí en el por el bulevar que hacía pan francés, Ajá. totalmente francés y, y tiene mucha similitud obviamente a tu croissant. Pero bueno, ya ya se fue ya ya se fue nuestro amigo a Francia. Se casó con una Mex moreliana, pero se separó y anda. Ya mejor en se Francia. regresó. Romain, si nos estás viendo, Romain Basó, un saludote para ti. Saluditos. Eh, a ver que acá si nos vamos, mi querida Noemí, el tiempo vuela y sí, más se cuando se rápido. está disfrutando sí. de, de la compañía de una persona tan particular como tú. Bien. Alan García, te llevaré uno de cannabis, dime cuándo. Ay, mi querido Alan. Ay, ay. ¿Quieres que, que es que, ¿sabes qué? Lo probé, tenía unas risas que eh, se me quería la quijada, no la podía ver. Ya le dolió más. hasta los cachetes, sí. yo creo. <ríe> <ríe> eh, Pablo Alexis Domínguez García, yo quiero una concha. Pues mi querido Pablo, córrale. A usted tiene hasta las nueve de la noche para llegar ahí enfrente del Colegio Plancarte, adelantito de la Iglesia de Fátima y pedir, obviamente, su cortesía y de una vez adquirir otros más para toda la familia. Uh -huh. Tenemos más mensajes. Ah, no, Cuxi, lo esperamos en Cuxi. <risa> 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 pues bueno, mi querida Noemí, algo más que nos digas, por favor. Antes de que de, ya nos cayó el, de, ¿sí? ya nos cayó no, la pues, cortadora. Por ahora. ah te voy, a vez, a invitar, sí, te voy a volver aquí, a invitar, te voy a volver a invitar. aquí con gusto venimos. Pues nada, agradecerle por tomarnos en cuenta. Nosotros nos consideramos un negocio nuevo, realmente a diferencia, pues, de muchas panaderías. Y pues estamos muy contentos de que las personas nos recomienden, de que usted nos haya invitado aquí. La verdad que es muy grato a Jairo, estar aquí. ¿no? Desde que hizo el reportaje de la Barbie Concha, yo Jairo, dónde es, Jairo, dónde es y mira, nunca Ajá. me dijo dónde. Lo bueno es de que ya estás aquí sí. y ya nos dijiste dónde. ¿Ya ya lo están viendo, la amigos? Concha, Ay, la conchiquen. La, ch la chiquenconcha concha o que? Lo... <laughs> la conchiquen fue el reporte por lo de Yarisa. Ya Cuxi si está ahí. Si viste este live, lánzate por unas cortesías. Cerramos a las nueve de la noche. Canelo Álvaro Hernández, saludos a don Manuel Arreguín. Mi abuelo. Ah, pues mira. Mira nomás. Hasta, mira. <laughs> Todavía vive, por supuesto. Sí. Ambas, pues, para que le hagas sí. llegar los saludos de Canelo Al Álvaro Hernández. De repente dije: ¡El Canelo! Sí, que dice: Ya llegamos muy <risa> <risa> estaría bien. Tarea pues, bien, estar. Pues, mi querida Noemí, te agradezco el que nos hayas acompañado. Te agradezco todo el pan que nos trajiste. Sí. Ya te lo voy a decomisar. <laughs> tenemos más Luego mensajes. Les tenemos más. Rafael A.B. Los créditos a quien instala, a quien instalaron el horno. Sí, es un amigo que es este, el que nos ha hecho todas las adaptaciones del local. y la verdad que sí hicimos conocido a personas bien buenas que nos han apoyado. Muy bien, Rafa, muy bien. Pues ahí están los créditos a, a, a Rafael. La electricista, Hilton, sí. Al electricista, ya ven, a todos, a todos por ahí. Y pues bueno, ah, bueno, eh, es, estábamos en las En mi, mis últimas palabras. No, pues agradecerle a todos los que han puesto como su pizquita y, y que han creído en nosotros como negocio, que nos han dado la oportunidad como usted, como otras este, personas, proveedores, familia, que nos han dado como ese empujoncito cuando lo hemos ocupado. Pues la verdad, muchas gracias a todos los que han estado ahí en, en este proceso, que no fue fácil, pero aquí estamos. Pues mi querida no Noemí, esta es tu casa, tu es tu programa. A ver, déjame ver si no hay otro. Eh, un perfecto imperfecto. Exquisito pan. Saludos a Quixi. Un perfecto imperfecto. Uh -huh. Vámonos sí, dale, y así tita. fue la, 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 la panadería. Una imperfección que salió muy perfecta. Sí. <laughs> Quixi, ahí uh, le mando unos... Un, y bueno, ya, ya. Si no, nos vamos a seguir con los sí, mensajes. Aquí, nos, aquí madrugamos. Eh, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Estará con nosotros Liz Valencia, quien nos vendrá a hablar de lo que es la novena eh, evento de queso, pan y vino acá en Multicentro Las Américas. Y posteriormente, al otro martes, tendremos nuevamente a Martín Rojas. Y, pues, bueno, haremos los especiales que sean necesarios. Este día, pues, vemos que hay mucho movimiento en redes y, pues, bueno, voy a sugerirlo a la gerencia y a la producción. Sí, sí, gustó ah, Está excelente. Y, pues, bueno, a mi querida amiga de Mataverde, al asociado de nuestra querida Noemi, a agua sí le gustó tu mezcal. Como a mí también. Y bueno, tú también lo probaste. Sí, está bien bueno. Son Se unas siente, chicas, sí. son unas chicas esta, emprendedoras. Y pues bueno, qué bueno que les gustó, que le gustó a, a Cuitlaga Y amigos, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos el martes 10, si mal no recuerdo. Bueno, nos vemos el martes a las 7 de la noche aquí en su programa La Divina Comida. Muchísimas gracias y hasta luego.